Rafael, bueno. Bueno, soy director de la revista Transición a la Democracia, una revista fundada en 2008, y director del Centro Audiovisual de Documentación y Archivos de Cuba. Es un proyecto que trabaja audiovisuales y trabaja en elaboración de algunos proyectos de prensa. Hemos hecho algunos proyectos como la revista Nueva Cuba, una revista en Matanza, sociopolítico-cultural. Y también es coordinador del proyecto de la red de bibliotecas Reinaldo Bragado Bretaña en Pinar del Río, en la cual hemos inaugurado ya alrededor de 4 bibliotecas con activismo. Algunas son especializadas en diferentes temas, específicamente cultura y sociedad. He colaborado con Radio Martín, diferentes programas, con Martelibia Hidalgo, con Vicky Ruiz. En un tiempo trabajamos en algunos espacios de diferentes proyectos, como el Derecho Ciudadano Libre, un proyecto que se elaboró en el Centro Abdala, que dirigió por mucho tiempo el periodista y escritor Rafael Ferro, en Pinar del Río. Y he elaborado diferentes otros proyectos de prensa, la mayoría de prensa escrita. Además, escribo desde 2008 en el blog Rafael Bueno Transición Cuba. En ese blog escribo sobre otro blog titulado Bitácora Cultural Cubana, sobre biografías de música, de músicos, y sobre diferentes temas de música, como música cubana de los años 30, los años 40, los años 50, y diferentes proyectos también que los reflejo en cada presenta, en un espacio que tiene también el centro, donde trabajamos un grupo de activistas, que son activistas viejos ya en la oposición de Pinar del Río, y otros que se han sumado a otros proyectos que también el centro los acogió para elaborar otros proyectos a partir del trabajo que hemos hecho encima de este proyecto. Hemos elaborado otros anteproyectos, estamos trabajando en eso desde el 2008 y continuamos. Próximamente vamos a hacer el segundo Animando Sonrisa en la sede de la biblioteca Carlos Franca en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Hemos elaborado en el centro 2 documentales, Habana, el triste infortunio, sobre el problema de la vivienda, de los damnificados del ciclón, de personas que todavía viven apegados de los pasados Isidoro y Lili hace más de 15 años. Pero el segundo documental que elaboramos en el centro es Color del Alma, sobre el tema del racismo, la discriminación en Cuba. Y otro que está en proceso de edición, que es se llama Contragolpe. Estamos elaborando ese y otros proyectos más audiovisuales que todavía no están todavía en proceso de edición. Hasta hemos elaborado otros proyectos que están en proyecto. Entonces pensamos que en este primer trimestre del año continuar, terminar algunos proyectos, comenzar con otros y continuar con el activismo con relación a la red de bibliotecas, unidos al Centro Audiovisual de Documentación de Archivos de Cuba, escribiendo en los blogs y demás, y trabajando con diferentes proyectos de prensa. Ese es el propósito que tenemos en el centro con relación a la red de biblioteca y con relación a blogs. Nosotros creamos otros blogs en el mismo centro de activistas en Guanes. Vamos a abrir otras bibliotecas que se van a inaugurar en San Juan, otros se van a inaugurar en Guanes, municipio de Guanes, Los Palacios, Minas de Mata Hambre. Tenemos un amplio proyecto con relación a la red de bibliotecas. Con relación al centro también pensamos hacerlo un poco más amplio en lo que es en relación al trabajo. Eso es lo que tenemos hasta, por lo menos en la primera parte de este primer trimestre, lo que hay en proyecto con relación a todo el trabajo. ¿Cree usted entonces que está avanzando la sociedad civil en Pinar del Río? La sociedad civil, no solamente en Pinar del Río, sino en toda Cuba, está avanzando a pasos agigantados con diferentes proyectos con relación al trabajo específicamente de prensa, que es uno de los trabajos que se ha tomado envergadura en todos los niveles. En todos los niveles, porque la sociedad civil se siente con deseos de contestar el sistema, que ya el propio sistema no funciona. Y eso ha tomado, la propia sociedad civil ha tomado envergadura en diferentes proyectos que no tienen nada que ver con el sistema. Proyectos contestatarios al propio sistema.
Eso es lo que creo con relación a la prueba. ¿Cómo acogió la población en Pinar del Río las últimas medidas habladas por el gobierno de la ley migratoria, los cambios estos estructurados? Desde el pasado 14 se ha visto a diferentes niveles de incertidumbre en toda la sociedad civil, porque muchas personas creen que es incierto todo lo que con relación a... Y precisamente uno de los audiovisuales que trata sobre específicamente sobre este asunto de la inmigración, y la sociedad civil está comentando que el visado no se lo van a dar a todo el mundo, y pudiera ser un engaño del propio sistema en relación al pasaporte. El pasaporte se lo van a dar a todo el mundo, es con asterisco, porque no todo el mundo va a tener, no todo el mundo le van a dar el pasaporte. Vamos a suponer que una gran parte de la sociedad civil le den el pasaporte, pero el visado no se lo van a dar a todo el mundo. Porque todas las embajadas, y muchas personas no saben que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha reunido con diferentes embajadas precisamente para tocar este asunto, para no darle entrada a su país por diferentes embajadas. O sea que no le van a, esa parte del pasaporte pudiera ser creíble, pero la parte del visado, ahí va a estar el problema. O sea que ahí va a haber una dicotomía cuando las personas vean con óptica propia que no van a poder viajar. Entonces, Rafael Bueno, ¿ve que avanza o retrocede Cuba? Cuba se ha quedado en el tiempo, pero la sociedad civil ha tomado envergadura de todo tipo. El activismo está sólido. Y si se trabaja con más unidad y se trabaja con más ímpetu, se trabaja, reitero, que es la palabra clave, se trabaja con unidad, creo que los pasos van a ser más agigantados. Y creo que va a ser más sólido, mientras se trabaje unido va a ser más sólido, y eso es lo que le duele a los comunistas, porque los comunistas le tienen mucho miedo a la verdad. Ok, muchas gracias por el... Para mi ciudad, te pido.